A Gloria Fermina Tavera Alonso, directora regional del Centro de Higiene Volcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ser una bióloga, mamá, mujer, compañera, hija, no, es un desafío muy grande. El trabajo de nosotros en la conservación requiere de mucho tiempo y dedicación, porque hay que recordar que estamos trabajando con seres vivos. Soy bióloga de profesión, mi convicción, siempre supe que quería ser bióloga, siempre, y tiene que ver mucho con mi historia de vida, la manera en cómo fui educada y cómo crecí, siempre en ambientes muy naturales, corriendo en la playa, en Tampico, Tamaulipas. Fue algo que me apasionó desde muy temprana edad y crecí con ese objetivo de querer ayudar y proteger especies, ¿no? Me llevó mi propia inquietud a estar en diferentes territorios del país justamente para tratar de contribuir, ¿no?, con mi trabajo, con la experiencia, con el conocimiento que tenía de poder influir en algunos territorios para conservarlos, ¿no? Y es como llegué a sitios increíbles como la actual Reserva de la Biosfera de Calakmul en el sur de México, como la Reserva de la Biosfera del Cielo en Tamaulipas, o en sitios muy, muy importantes como el Parque Nacional Barranca de Copatitzio, la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en donde, bueno, pues uno, el objetivo principal es conservar este maravilloso y espectacular fenómeno migratorio. La Mariposa Monarca para mí es como mi nahual, como dicen nuestras culturas, un simbolismo para mi vida de identidad, de similidad, y que yo he aprendido a través de todos estos años que he estado vinculando a la protección y conservación de este fenómeno migratorio, tanto en la ruta migratoria como en el hábitat de hibernación, me ha generado un sentimiento diferente y me ha hecho mejor ser humano y me motiva y me hace sentir que lo que estoy haciendo es útil. Siempre digo que si alguien no cree en Dios, que conozca el fenómeno migratorio de Mariposa Monarca, porque hay cosas que no hay explicación. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? Por eso siempre digo que es como ese misterio de la naturaleza que nos deja esa parte de espiritualidad, que nos dan esa energía para empujar este espíritu para la conservación. Y bueno, su belleza es inigualable. Yo siempre he dicho, todos deberíamos de ser monarcas. Entonces, sí, mi trabajo es importante porque me permite día con día apoyar en la toma de decisiones para hacer trabajos que verdaderamente ayuden a conservar estos territorios para que estén haciendo su función. ¿Sí? Y ese es algo del cual nos sentimos profundamente orgullosos, particularmente porque ha sido un trabajo que se ha desarrollado por más de 30 años. No es fácil. Son actividades dentro del mundo de la conservación para una mujer complejas y se requiere mucha comprensión y que la familia crezca contigo, con el compromiso que tenemos. No hay ni sábados, ni domingos, ni días festivos, ni horarios. Hay trabajo mañana, tarde, noche. Es un trabajo en el cual se requiere mucha vocación, mucho compromiso, mucha dedicación, mucho amor y pasión por lo que hacemos. Y afortunadamente la vida me permitió crecer. Que tengo dos hijos, uno que tiene 28 años y otro 26 años. Ellos fueron al campo conmigo desde que yo estaba embarazada. Ellos vivieron conmigo en el campo, me ayudaron a tomar decisiones. Conocen el trabajo de su mamá, se han sumado a través de sus voces o de su accionar igualmente. Ahora, como adultos, ellos entienden que su mamá está haciendo acciones para conservar la naturaleza, la biodiversidad y proteger la vida. Pero como mujer no ha sido fácil. Esto me llevó la primera parte de mi vida a un divorcio. Entonces, realmente así como es motivante porque conoces territorios que nadie conoce, que tienes en de primera mano información o lo vives y te entra a través de todos los sentidos, ¿no? Ves esos atardeceres, esos amaneceres, ves cómo nacen esas tortugas, ves cómo esas mariposas están apareando, o ese sonido de la naturaleza, del aleteo de millones de mariposas. Y tienes frío, o tienes calor, o sientes el agua, o ves esos manglares, cómo dan vida. O sea, todos los que son unos privilegios tienen costos personales y familiares que tienen que estar muy bien equilibrados y que, bueno, no ha sido fácil a través de más de 30 años el trabajo de ser mujer, bióloga, mamá, compañera e hija. Sin embargo, he sido muy bendecida.
Yo me identifico profundamente con la mariposa monarca. Es un organismo del cual me inspira constantemente. Cada vez que uno quiere claudicar por alguna razón, siempre recuerdo a las monarcas que a pesar de todos los desafíos que enfrenta a través de todo su recorrido por más de 4.000 kilómetros, va contra la corriente, desarrolla una serie de estrategias para poder sobrevivir, llega a su destino y cumple su misión. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República.